Hola, bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Azul de Blue Coats y me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy me van a estar acompañando a unos días productivos conmigo. Empezando por el día de hoy. El día de hoy es jueves y bueno, como ven, en la mañana hice mi rutina de mañana de skincare, etc. Y después mi mamá y yo nos fuimos al centro de la ciudad para buscar algunas cosas que ella necesitaba, pero estuvimos viendo varias decoraciones navideñas. Me emociona muchísimo esta época del año y de verdad ya quiero empezar a decorar mi cuarto, toda mi casa, etc. Después, entre Pino Suárez y Mesones, vimos esta tienda que estaba llena de libretas y journals. Yo compré 4, al rato les voy a hacer un haul y de todos modos en la cajita de descripción les dejo el link, o bueno, más bien la dirección de donde pueden encontrar estos journals. De verdad me sorprendí muchísimo con la variedad que hay, el precio y sobre todo la calidad. Estuve caminando un buen rato con mi mamá en el centro. Me encanta cómo decoran todo, en especial los días festivos, ya sea Día de Muertos, Halloween, Navidad. Me encanta cómo decoran. Ya en otro de mis videos les había dicho que el centro es de mis lugares favoritos para andar caminando y de verdad que sí, hay muchísimo que visitar. Hola, ¿cómo están? Ya regresé a la casa. De hecho, el plan de hoy fue ir al Zócalo y yo creo que en unas 2 horas vamos a ir al centro de Coyoacán porque se pone súper bonito, todos disfrazados. Vamos a ir por un chocolatito, por un churrito con Lindis. Lindis siempre ha tenido un disfraz que es de calabaza y pues yo creo que este año otra vez de calabaza. Pero pues sí, al rato vamos a ir a eso. Ahorita nada más les quería enseñar las compritas del centro, que en sí fueron muy poquitas. De hecho, solo me metí como a la tienda donde había un buen de libretas de journaling, por ejemplo. Y también a las de Navidad, porque mi mamá, o sea, a mi mamá y a mí nos encanta la Navidad. Y pues mi mamá ya está como de, bueno, ¿cuándo vamos a decorar? ¿Cuándo vamos a decorar? Y había muchas cosas, había muchos árboles, muchas decoraciones y quiero hacer como un video decorando la casa, mi cuarto, así que déjenme saber en los comentarios si les gustaría verlo. Igual, pues aquí ya tengo las libretitas, les voy a dejar la dirección en la cajita de descripción para que puedan ir a comprar sus libretas. La verdad es que yo sentí como muy bien los precios, o sea, la calidad está muy bien y los precios, de verdad, o sea, de todo esto fueron 270 pesos, amigos. Está súper bien. Les dejo en la cajita de descripción la dirección. Es ahí en el centro, entre Pino Suárez y Mesones. Pero bueno, la van a tener mejor aquí abajito. Es esta libreta que es de raya. Ahorita se las enseño un poco mejor o más de cerca. También esta agenda 2024, esta es de mi mamá, pero dice que no la va a usar como agenda, que la va a usar como una libreta normal. También esta libreta guinda de puntitos. Este como journal es de pasta dura y está muy bonito y es de papel craft. Y por último, este es como un diario. Aquí tiene esto para ponerle un candado, tiene sus llaves adentro y es una libreta muy bonita, por eso también la compré. Yo la escogí en verde y pues ahorita se las enseño mejor.
Mi cosa favorita cuando voy al centro de Coyoacán en estas fechas es ver todos los disfraces de los niños, de los animalitos, de las personas. De verdad están increíbles, se ve que se esmeran un buen y se tardan un buen en su disfraz. Había muchísima gente el día que fuimos. Después, ahí mismo en el centro de Coyoacán, hay un lugar donde se llama Prago y venden este churrito como de vasito y adentro le puedes echar helado con diferentes toppings. Me encanta, está súper rico, aunque si es una bomba de azúcar, está muy rico. Bueno, continuando con este vlog, el día viernes me paré temprano y hice varias cosas de mi rutina de mañana y todo eso. Y después preparé mi mochila para irme a un café a terminar de editar un rato y organizar algunas cosas. Esto es lo que la mayoría de las veces me llevo cuando voy a una cafetería a estudiar o a terminar de editar. Lo indispensable para mí es un monedero, también mis micrófonos, mi cámara, como cosas para grabar. Mis audífonos, que son de casco, son los Sony 910N y mi computadora con su cargador. Llegué al Starbucks y pedí mi matcha en este termo que es de la marca Reduce. Les hablé de él en mi November Reset, que fueron de mis compras favoritas de octubre y la verdad es que me ha funcionado demasiado con bebidas calientes y bebidas frías. Además, últimamente me encanta ir a Starbucks para trabajar. Siento que me concentro súper bien y pues si llevas tu termo tienes 8 pesos de descuento. Así que es cualquier termo, no necesariamente tiene que ser Starbucks. Yo solo les di mi termo sin la tapita y pues ya lo pides del tamaño que tú quieres, te lo sirven y listo. Ahí como ven pues estaba editando el video de ASMR Journal With Me. Se los voy a dejar aquí en una pestañita de arriba para que lo vayan a ver. A mí me encantan ver ese tipo de videos de ASMR, pero me gustan muchísimo también los de Journal With Me porque siento que son bastante relajantes los sonidos de las hojas, de los stickers y todo eso. Así que se los dejo aquí arribita por si lo quieren ver. Igual no es un video que tenía que editar demasiado, tal vez hacer algunos cortes en clips que me tardaba demasiado. Así que de verdad fue bastante rápido, pero aún así me tomé mi tiempo y también empecé a escribir otras cosas en mi libreta para organizar diferentes videos y próximos videos de la próxima semana. Estoy emocionada porque los 3 videos que son de la próxima semana me encantan. Siento que los voy a disfrutar muchísimo grabando. Y bueno, pasaron las horas, como 2 horas, y me pedí otra bebida. En vez del matcha, pues les pedí que me enjuagaran el termo y pedí un pink drink. Después llegó mi prima, mi hermana, mi mamá, nos tomamos un café y la verdad es que estuvimos muy a gusto. Hola, ya llegué a la casa y voy a estar usando estas botas para el disfraz de hoy. Voy a usar un vestido negro, botas negras, unas alitas negras y pues va a ser como un angelito negro. Y bueno, empezando con este Get Ready With Me, pues empecé con el cabellito. No me gusta tanto plancharme el cabello cuando ya estoy maquillada, así que prefiero hacerme el cabello primero. Díganme en los comentarios si ustedes hacen lo mismo o si primero se maquillan. No estaba segura de si hacerme rizos o plancharlo, pero simplemente lo dejé liso y ahora sí me seguí con el maquillaje. La verdad es que este clip duró como 15 minutos, pero me tardaba demasiado, así que quise reducirlo y por eso están escuchando ahorita mi voz. El maquillaje era sencillo, colores que me gustan. No soy tanto de experimentar con delineados o maquillaje. Y bueno, cuando tengo eventos así de fiestas, que me quiero lucir un poquito más con el maquillaje, pues empiezo a hacerme el contorno, empiezo a ponerme pestañas postizas, etcétera.
Y durante la fiesta ya no les pude grabar, fue una fiesta de disfraces con mis amigas, pero al otro día me levanté, fui a terapia, fui a desayunar con mi mamá unos tacos de carnitas que no inventen, están deliciosos. Y en la tarde fui con mi novio de compritas y a este buffet. Nosotros muy felices en los buffets, la verdad. Y bueno, hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vlog. Bye.